Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, estéis aprovechando la mañana de sábado para hacer algo importante, ¿no? Que es el formarte, es el aprender a desarrollar este negocio. En primer lugar, te digo que busques papel, que busques boli, porque lo que vas a ver esta mañana te va a ayudar muchísimo en el desarrollo de tu negocio. Probablemente durante esta semana has estado conectado a las presentaciones online, has visto los primeros pasos, ¿ok? Pero ahora te falta ver qué hay que hacer para tener éxito en este negocio. Entonces, yo me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Manu Darrocha, tengo el rango de vicepresidente regional. No tenía ninguna experiencia y he alcanzado esa posición dentro de la compañía. ¿Qué vas a hacer ahora? Aprender de los mejores, aprender de los que tienen resultados. Así que, como te dije, toma nota, coge tu hoja, coge tu boli y empieza a apuntar todo lo que te van a decir grandes líderes de esta compañía, personas que no solo tienen la posición, sino que además tienen los resultados, están en top de producción. Y para mí es un gusto hoy cederle paso a, yo creo que uno de los vicepresidentes que alcanzó la posición de vicepresidente más jóvenes de la compañía, ya tiene una trayectoria bastante, bastante amplia y además lleva muchísimos años apareciendo en los top de máximos productores en Europa, tanto en la parte de adquisición de clientes como en creación de equipo. Así que yo no le quiero robar ni un segundo más al vicepresidente regional y miembro del Círculo de Campeones, Alex Riu. Alex, ¿estás por aquí? Aquí estoy. Muchas gracias, Manu. Gracias por la presentación. Y bueno, como bien ha comentado Manu, me llamo Alex, tengo 32 años y bueno, hace cerca de 32 años nací, sí, pero hace cerca de 12 años y medio, pues bueno, estaba en una situación económica un poco complicada. Me acuerdo perfectamente del día en el que mi madre llega y me dice: oye, Alex, he visto una oportunidad de negocio, me gustaría que vinieras a verla. No sé si te ha pasado a ti, que hace poquito te hayan podido decir: oye, he visto una oportunidad de negocio, vente a verla. Le dije: mamá, ¿de qué se trata? Y me dijo: tú vente a verla y ya verás. Ya, pero ¿de qué se trata? Que te vengas a verla y punto. Así que fui a una sala sin saber nada de nada y la verdad es que no me enteré mucho de lo que vi. Vi una presentación de negocio, a cual no me enteré, vuelvo a repetirle mucho. Salí de la presentación y me dijo: mi madre, ¿qué te ha parecido? Y dije: me parece que está muy bien, pero como que no lo veo para mí. Me dijo: ¿lo haces o te vas de casa? Dije: entonces sí que lo veo para mí, y fue como arranqué. Y hoy en día se lo agradezco todos los días. Le agradezco todos los días que me haya permitido tener un negocio, que me haya obligado a tener un negocio, ¿vale? Sin las taras de tener un negocio, y que me haya permitido tener la libertad financiera. ¿Y qué es para mí libertad financiera? No es generar cientos de miles de millones de euros, ¿ok? Que vamos a ser claros, o sea, todos o la mayoría de nosotros, cuando vemos la presentación por primera vez, nuestro objetivo primero y principal es generar ingresos. Pero la realidad es que esto no solamente me ha permitido generar unos ingresos que no me podría ni imaginar, sino además me ha permitido tener la libertad de hacerlo, de trabajar cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Y de hecho, es más, hoy en día tengo un hijo que tiene 4 años, que solamente en 4 años de vida ha estado en 6 países, ¿ok? Ha estado en Costa Rica, ha estado en Sudáfrica, ha estado en México, ha estado en Estados Unidos, ha estado en República Dominicana, bueno, ha estado en muchos sitios, hasta en, bueno, en España, está en Ibiza, ha estado en Gran Canaria, ha estado en muchos sitios y me ha permitido además poder viajar con él y generar un ingreso seguro. ¿Qué es un ingreso seguro? Significa que da igual lo que esté pasando en el mundo, que ahora hablaré un segundito de ello, y que da exactamente igual que esté pasando una pandemia mundial, que a todo esto, antes de nada, espero que todos los que estéis aquí estéis bien, ¿ok? ¿Vale? Quiero acordarme de todas las personas que, bueno, que están pasando ahora mismo un mal momento, ya sea económicamente o tema de salud, ¿vale? Pero da igual lo que esté pasando, que tenemos un servicio que todos los meses pagan mes tras mes, cada mes, todo el mundo, ¿vale? Pase lo que pase. Y de eso generamos ingresos. Entonces, he de decirte que yo soy, antes de nada, músico de profesión. O sea, soy una persona que no tiene nada que ver con el mundo de los negocios. Pero hoy te voy a hablar de cómo tener resultados, de cuál es la clave para tener resultados. De hecho, es más, voy a hacer la única formación no técnica que vas a recibir hoy, ¿ok? El resto de formaciones que vas a recibir son súper, súper, súper importantes, ya que tienes que saber los detalles técnicos para tener resultados, ¿ok? Es imposible que Messi o Cristiano Ronaldo
o quien sea salga al terreno de juego y no se sepa las reglas del juego, ¿ok? Las reglas del juego y el sistema de negocio viene dentro un poquito. Pero yo te voy a hablar de ti, de quién te tienes que convertir para tener resultados, ¿vale? Yo entendí desde un principio que para tener primero hay que ser, ¿ok? Porque de hecho, conozco personas que con exactamente con el mismo negocio, personas que tienen muchos resultados y personas que no tienen nada de resultados. Y te voy a hablar de esas diferencias. Y todo se basa en un principio de tener una mentalidad correcta. Me vas a permitir que te comparta el PowerPoint. ¿Y qué es tener una mentalidad correcta? Tener una mentalidad correcta significa tener mentalidad de ganador, ¿ok? De ser un ganador. Por una simple razón. Porque atraemos personas que son iguales que nosotros. Es una realidad, ¿vale? Si tú eres un llorón, ¿qué tipo de personas van a estar en tu equipo? Llorones. Si tú eres una persona súper alegre, ¿qué tipo de personas van a estar contigo? Súper alegres. Si eres emprendedor, ¿qué tipo de personas van a estar contigo? Emprendedores. Si eres ganador, ¿qué tipo de personas van a estar contigo? Pues ganadores. Entonces, tienes que desarrollar esa mentalidad. Y con eso te voy a intentar ayudar hoy un poquito. Pero antes de nada, he de decirte una de las cosas más importantes que te puedo decir en este negocio. Que es que tienes que determinar el motivo por el cual estás haciendo este negocio. Por el cual quieres tener resultados en este negocio. Yo lo digo de otra manera. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te duele hoy en día? ¿Por qué harías un esfuerzo extra para hacer un negocio, para trabajar unas horas extra? ¿Por qué? ¿Para tener más tiempo con la familia? ¿Para pagar algunas facturas pendientes? ¿Para ayudar a la educación de tus hijos? No sé, ayudar a tus padres, vacaciones, tener unas vacaciones familiares, contribuir más en otras ayudas, donar a causas benéficas. Una de las cosas que yo me acuerdo de mi madre cuando arrancamos el negocio, su sueño era tener un centro nutricional. Bueno, hoy en día, después de todos estos tiempos, de todos estos años, pues ha creado un centro nutricional en Turkana, en Kenia, con más de 200 niños, ¿ok? Que todos los meses comen, todos los días comen dos veces gracias a que, bueno, gracias a los ingresos que le han generado pues este negocio. Pues ese era su sueño, ¿ok? Pero determina tú por qué. ¿Por qué? Porque yo escuché a un compañero que decía que la puerta de entrada a este negocio es muy grande, pero la salida es incluso más grande. Por una simple razón. Este negocio solamente te cuesta menos de lo que te cuesta tu teléfono móvil. Entonces, es importantísimo que tengas claro por qué tienes que hacer el negocio. Porque es tan, tan, tan fácil tirar la toalla, pero tan fácil, porque la gente tiende a no ver el valor. Tiende a ver el coste. A mí me ha costado este negocio menos de 500 euros. Bueno, ¿y cuál es el valor que le puedes dar? Porque hoy en día le puedes dar este valor, un valor espectacular a este negocio. El valor que tú quieras, el que tú quieras, el que te apetezca, le puedes dar. De hecho, es más, mi negocio hoy no vale menos de 500 euros. Mi negocio hoy, con decenas de miles de distribuidores, con cientos de miles de clientes, lógicamente vale mucho más. Y el día de mañana, si me pasa algo a mí, mis clientes van a seguir pagando las facturas, mi red de distribución va a seguir trabajando por sus sueños, ¿ok? Y mi hijo va a seguir generando mes tras mes, cada mes, unos ingresos. Ahora, decía Darren Hardy, que es el autor de la revista Success, que si tu por qué no te hace llorar no es lo suficientemente fuerte. Yo soy una persona de no llorar, ¿ok? Pero sí que es verdad que cuando hablo de mi por qué, como que se me encoge un poquito el corazón, ¿vale? Y por qué, el por qué quiero hacer esto, el por qué quiero tener resultados, y es importante que lo tengas presente. Que lo tengas presente, vuelvo a repetir, para que no tires la toalla, ¿vale? Ahora, lógicamente, tienes que entender que vas a tener pues altos y bajos en el negocio. Pues como todo en la vida, ¿vale? Piensa una cosa, cualquier cosa en la vida que merezca la pena no va a ser fácil. Y esto tampoco va a ser fácil. Ahora, ayer escuchamos muchos de los que estamos en la sala, una formación de uno de los fundadores que decía que tú puedes trabajar muy duro en este negocio, pero este negocio no es trabajo duro. Trabajo duro es pues el señor que está pues moviendo muebles para una mudanza. Trabajo duro es el neurocirujano que tiene que estar delante de con un cerebro abierto, con un cráneo abierto, pues ahí. Eso es trabajo duro, ¿ok? Eso es, bueno, es algo duro. Pero nosotros podemos trabajar muy duro en el negocio, pero no es trabajo duro, es una realidad. Ahora, ¿se puede convertir en algo duro cuando qué? Cuando alguien te pueda decir que no, cuando alguien te pueda decir que estás loco.
Y te voy a retar a que hagas una cosa. Y te voy a retar a que no compres ninguna de esas opiniones. Si hubiese comprado las opiniones de muchas personas que me dijeron estas empresas americanas no funcionan, esto de las telecomunicaciones, ya verás cómo es un boom. No sé, a mí estas cosas raras como que no me gustan. Seguro que tú no vales para esto, pero si tú eres músico, si hubiese comprado cualquiera de esas opiniones, te puedo asegurar que me hubiese costado millones de euros. Millones de euros. Ahora, piensa en lo que te puede costar comprar cualquiera de esas opiniones. Y vuelvo a repetir, piensa que si alguien te dice que no, pues te puede dar un bajón. A mí, cuando uno de mis mejores amigos me dijo que no quería ser cliente mío, dije, ostras, qué fuerte. Cuando otro de mis amigos me dijo que estaba loco, pues imagínate. Pero dije, mi porqué es suficientemente fuerte. Por lo tanto, tengo mi foco claro, ¿ok? Y una de las características de las personas de mayor éxito, ¿sabes cuál es? Y esto es algo que se aprende. El intentar estar lo más estable posible. Ni siquiera estar, no estar como una moto, ¡ay! Y al día siguiente estar por los suelos llorando. No, intentar intentar estable lo más, el mayor tiempo posible, perdón. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, nunca te des por vencido, porque lo bueno que tiene este negocio es que solamente pierdes si tiras la toalla. Solamente pierdes si tiras la toalla. Por lo tanto, quiero que entiendas que las características para el éxito son el deseo. Un deseo ardiente de tener resultados, tener ética de trabajo. Porque si esta empresa lleva 27 años, es porque a la gente que hace cosas raritas, bye bye, hasta luego Lucas. ¿Ok? Tener compromiso. Pero no compromiso con la empresa, sino compromiso contigo mismo, con tu familia, porque esto puede hacer que cambie la vida de tu familia. Y te puede sonar muy fuerte, muy, ¡hala! La vida de tu familia, que... No, no, no. Te está hablando alguien que la vida de mi familia ha cambiado porque, entre otras cosas, la mayor parte de mi familia está en el negocio, ¿ok? Y hoy vas a conocer a dos personas de mi familia a las cuales les ha cambiado la vida completamente, ¿ok? Tener la actitud positiva, ¿por qué? Para atraer personas con actitud positiva, porque la gente solamente quiere estar con gente con actitud positiva. Mi madre siempre decía que tenía una amiga a la cual llamaba y cuando le preguntaba cómo estaba, se arrepentía. Porque la otra se lo contaba. Entonces estaba media hora cuando me decía, ay, ay, ay. Bueno, tú no quieres ser esa persona, ¿vale? Tú quieres ser la persona que tenga la actitud positiva. Trabaja una cosa. Cuando alguien te pregunte qué tal estás, dile, cada día mejor. Eso lo aprendí de un SVP de aquí de España, que se llama Bas Bohari, que dice que cada vez que le preguntas qué tal estás, te dice cada día mejor y eso le choca a la persona y eso llama la atención, ¿ok? Ten entusiasmo y sentido de urgencia, ¿ok? Pues también digo, no es lo mismo ganar 5.000 euros en un año que 5.000 euros en un mes. Pero para ganar 5.000 euros en un mes hay que hacer exactamente lo mismo que para ganarlos en un año. Exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que en un periodo de tiempo más corto. Por lo tanto, ten ese sentido de urgencia de hacer las cosas ya. Y lo más importante de todo, si tuviese que escoger una sola cosa, sé entrenable. ¿Ok? Piensa que tenemos un sistema probado de éxito, pero probado, ¿ok? Durante 27 años, que ha hecho que nuestra empresa sea la número uno del mundo en nuestro sector. La número uno del mundo. Tú mañana, si te compras un McDonald's, estamos de acuerdo en que en el Big Mac no le vas a echar salsa chimichurri, ¿verdad? Porque es un sistema probado de éxito. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo tuviese que escoger una característica de todas las personas que están ahí arriba, es que son entrenables, ¿ok? Si tuviese que escoger una característica de mis top en mi red de distribución, es que son personas que son entrenables, ¿vale? Yo me estoy acordando ahora de uno con el que estuve hablando ayer, que es una persona con la cual ni siquiera me preguntaba por qué. Yo le decía, tenemos que ir por aquí, y él entendía que había que ir por aquí. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque egoístamente hablando, a mí me interesa que esa persona tenga resultados. Entonces, si yo ya he recorrido el camino, todo lo que le voy a decir a esa persona es por su bien. Entonces, lo entendió y directamente hacía lo que tenía que hacer. Y piensa una cosa, que tienes que ponerte tus metas. Porque si no tienes un mapa, es imposible que llegues al destino. Metas a corto plazo, semanales, mensuales, ¿ok? A medio plazo, fíjate, medio plazo, 6 meses, 1 año. O largo plazo, 3 a 5 años. Aquí cuando hablamos de largo plazo, 3 a 5 años, cuando hablas a largo plazo en cualquier otro negocio, en cualquier otra actividad laboral, hablamos de 10, 20, 15, 30 años, ¿ok? Aquí estamos hablando de 3, 5 años. Porque yo en 3 años conseguí la posición que tengo ahora mismo,
¿vale? Con 23 años. Y te puedo decir que los resultados económicos son espectaculares. Pero espectaculares. Y si yo lo he conseguido en 3 años, teniendo la situación que tenía económica, teniendo la situación que, bueno, la situación en la que estaba la empresa, que teníamos solamente un servicio, tú lo puedes conseguir. Y piensa que el mismo viento sopla para todos. La diferencia está en la dirección de tu vida. ¿Hacia dónde quieres ir? Todos tenemos el mismo plan de compensación. Todos tenemos los mismos servicios, ¿ok? Todos tenemos la misma empresa, ¿ok? Todos trabajamos en la misma empresa. Lo único que cambia es tú. Tú qué es lo que quieres hacer. Y eso es lo importante. Por lo tanto, trabaja en ti, ¿ok? Ahora, me gustaría, ya os he comentado que mi formación va a ser la única formación no técnica, ¿ok? Y ahora mismo hay una persona a la cual admiro muchísimo, que es la persona que te va a explicar cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo sacarle mayor partido al plan de compensación? ¿Cómo ganas dinero en este negocio? ¿De dónde sale todo lo que tienes que generar? ¿Vale? Y cómo sacarle mayor partido... Bueno, cómo sacar todos los resultados, ¿ok? Y para mí, vuelvo a repetir, es un gran honor, un placer presentarte al próximo ponente que te va a explicar el plan de compensación, que es un vicepresidente regional. Está entre los top, ¿vale? De producción de los vicepresidentes regionales de Europa y del mundo. Es una persona que además lo ha hecho solo desde Cantabria, ¿okay? Sin apoyo alguno, entonces tiene un mérito espectacular. Así que sin más me gustaría dejaros con el vicepresidente regional y miembro del President Club, Sergio Ortega. Sergio, ¿estás por aquí? Sí, Alex, estoy por aquí. Casi se me olvidó tu nombre, estaba pensando en... Bueno, lo primero, enhorabuena por la formación, Alex, gracias. Para las personas que no me conozcan, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Sergio Ortega, llevo ya 8 años y unos poquitos meses desarrollando el proyecto y no siempre fue así. Hasta los 23 años mi ilusión era ser futbolista, llegué a jugar en Segunda División B, de hecho pensé que iba a ser futbolista, pero a los 23 años me di cuenta de que el fútbol no me iba a permitir vivir como yo quería vivir. Entonces, como no había estudiado, como muchos tantos jóvenes, pensando que iba a ser futbolista, bueno, pues dije, a buscar trabajo. Cuando vi lo que pagaban, dije, ¡buf! Esto no es para mí. Monté un negocio y de verdad me fue muy bien durante 4 años. De los 23 años a los 27, monté una tienda online de venta de coches nuevos. Acabé teniendo un pequeño espacio con coches incluso, y vendía una media de, facturaba al mes en ventas 500.000 euros. Imaginaros con 24, 25, 26, 27 años. Os puedo asegurar que me creía el rey del mambo. Pero la vida me golpeó muy fuerte porque a mis 27 años me cogió el tsunami de la anterior crisis. Mis distribuidores quebraron y no me entregaron 40 coches aproximadamente que yo había pagado y señalizado. Pero mis clientes me pedían el dinero que me habían pagado. Bueno, al final se me generó prácticamente una deuda de 1.000.000 euros y la verdad es que imaginar el lío que monté. Llegué a casa, papá, mamá, mira el lío que he montado. Y yo, después de estar 2 años trabajando a través de empresas de trabajo temporal, trabajé en el Carrefour como reponedor, trabajé en un taller soldando, en una cristalería, hice de todo durante esos 2 años, durante espacios muy reducidos. El caso es que una prima mía me llama y me presenta esto. Mirad, yo he entendido muy bien la diferencia entre un trabajo, un negocio y una oportunidad de negocio, ¿vale? Yo en aquel momento estaba a punto de convencer a la persona que me había presentado justamente a ACN, lo teníamos todo montado para comprar 3 franquicias de Yoigo. Me parecían buenos negocios, pero cuando me presentó a ACN yo fui muy escéptico, pero mi escepticismo venía del potencial del plan de compensación. Porque yo decía, vale, con 3 franquicias de Yoigo podré ganar dinero, podré hacer dinero. Pero con este negocio, con el plan de compensación, no solamente voy a ganar dinero, sino que realmente, realmente voy a hacer mucho más dinero del que necesito para tapar mis baches. Entonces, ¿qué hice? No monté franquicias ni monté nada. Desde el primer minuto dije, ACN me lo como. Mirad, yo no entiendo cuando la gente no está motivada con el plan de compensación que tenemos. ¿Sabéis por qué? Porque creo que la mayoría de la gente no entiende el plan de compensación.
Y ya no es solamente por las cantidades locas que se pueden llegar a conseguir si trabajas duro. ¿Sabéis por qué? Porque este plan de compensación tiene una cosa que nos diferencia de todas las compañías y de todo lo que hemos conocido hasta ahora. ¿Sabes qué es? Que cada día que estás trabajando en esta compañía estás comprando un pedacito de tu libertad. Suena muy raro, pero cuando tú tienes ingresos residuales, ¿sabes qué sucede? Que va a llegar un día donde has comprado tu libertad. Y es así, porque la gente va a seguir pagando las facturas, porque la gente va a seguir consumiendo los servicios, porque son esenciales. Y yo creo que esto que estamos viviendo ahora, esta situación en el país, nos ha ayudado a entender muy bien lo que es esencial y lo que no es esencial. Y cuando tú basas tu negocio en servicios esenciales, realmente dices, tengo la seguridad de que sí o sí, todos los meses voy a cobrar una comisión. Entonces, de verdad os digo, a mí lo que me motivó desde el minuto uno, y os prometo una cosa, yo cuando empecé en el negocio, pasé de ser un triste, porque evidentemente estaba con 27 años, tenía una mochila que yo realmente decía, esto no lo levanto en mi vida. Y cuando empecé, seguía estando igual de arruinado, pero era otra persona, estaba feliz, porque ¿sabéis qué? Sabía que iba a conseguir lo que he conseguido. Tapar mi agujero, recuperar mi vida económica. Pero no solamente me ha permitido eso el negocio, sino que me ha permitido ahora mismo, evidentemente, tener una calidad de vida que de verdad es una locura. ¿Qué le pasa a la mayoría de la gente? Que no entiende el plan de compensación. Yo me sucede mucho que a veces me siento como una persona nueva y vamos ya a ir a por la formación. Me siento como una persona nueva y como no ven el potencial, dicen, ¿pero qué es esto? Ven el negocio como pequeño a veces, ¿sabes? Y tiene razón, se empieza como pequeño, pero no es donde empiezas, es a donde puedes llevar el negocio. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos que tener? O sea, a corto plazo tenemos unas bonificaciones de rapidez, tenemos bonificaciones para adquisición de clientes, tenemos bonificaciones de equipo, tenemos una cantidad de bonificaciones que el negocio, yo cuando escucho a la gente, bueno, aquí se empieza a ganar dinero a medio plazo, a mí me entra la risa. El negocio, si tú quieres desde tu primer día, vas a ganar dinero. Ahora bien, este negocio va a objetivos. Tienes que conseguir esos objetivos, ¿vale? Entonces, ahora bien, a largo plazo o medio plazo, a mí no me gusta escuchar la palabra largo porque parece que va a ser dentro de 5 años. No, no. A medio plazo, ingreso residual. Eso es lo que te va a comprar la libertad. Suena muy de película americana, pero es que ¿sabéis qué? Es que la empresa es americana y nos ha traído una de esas oportunidades que tantas veces hemos oído y que nunca aquí hemos tenido, nos la han puesto aquí, en nuestro país. Y esa es la oportunidad que tenemos. Entonces, mira, tenemos dos tipos de ingresos. Bonificaciones que en el tiempo van desde el inicio, bonificación por adquisición de clientes, ¿vale? Ya sean tuyos o de tu equipo, pero es que además vamos construyendo ese ingreso residual, que es una auténtica pasada, de verdad. Merece la pena trabajar durante un año, año y medio, 2 años duro, para realmente luego realmente disfrutar de tu tiempo. Que yo creo que es lo que todo el mundo quiere. Realmente tener unos ingresos importantes y además tener ese tiempo para disfrutar de la vida. Entonces, eso solo te lo va a dar un ingreso residual real. Real. ¿Vale? Porque muchas veces escucho hablar de ingreso residual, pero solamente algo que se contrata una vez y te deja la comisión todos los meses lo genera, ¿vale? Vale, a partir de aquí, ¿cómo es el plan de compensación? Tenemos un sistema de puntos. Ese sistema de puntos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Es muy fácil, ¿vale? Cada servicio, dependiendo del tipo de contrato que sea, le van a dar puntuaciones. Es decir, un contrato de luz puede, más o menos, puede valer un punto. Pero si ese contrato es de luz y de gas, 2 puntos. Si ese contrato es de luz, gas y un mantenimiento, 3 puntos. Si es de luz, gas y 2 mantenimientos, pues 4 puntos. Entonces, dependiendo de la configuración de ese contrato, ¿vale? Tú vas a tener más puntuaciones por ese contrato. Bien, lo mismo pasa en Joy Mobile. No es lo mismo una tarifa de 10 euros que te valdrá un punto que una tarifa de 30 euros que podrás llegar a tener 3 puntos. No es lo mismo telefonía fija e internet, yo que sé, de 600 megas que de 300. No es lo mismo con un móvil adosado al internet que con 3. Entonces puedes ir desde 2 puntos a 7 puntos, tanto en Joy Multiplay como en MassMobile. Las alarmas ya directamente 4 puntos porque es un servicio con mucho valor.
Los seguros nos sucede lo mismo. Los seguros entre 1 y 4 puntos. No es lo mismo el seguro de un coche de 200 euros que de, yo qué sé, 1.500 euros. Entonces, realmente la compañía, dependiendo el valor de ese contrato, te va a dar más puntuación. La media está entre 2, 3 puntos, ¿vale? Por factura. Vale, a partir de ahí, una vez que entiendes el sistema de puntos, lo que tienes que saber es cuántos puntos tienes que hacer para recibir las comisiones. Cuando hablamos de hasta un 10, si os dais cuenta, para cobrar el 10 nos piden 60. Con la media que yo te he explicado, van a ser una media de entre 20 y 25 contratos para que llegues al 10%. Si no, mientras tanto, desde un punto a 29, el 1. De 30 puntos a 39, el 3. De 40 a 59, el 5. Y 60 puntos o más, el 10% de lo que hayas hecho y de lo que sigas haciendo. Si os dais cuenta, el plan de compensación de ACN está desarrollado para que todos hagamos unos mínimos que todo el mundo puede hacer. Entre 20 y 25 contratos en toda la vida. Entonces, ¿crees que alguien que empiece en el negocio y que haga 5 contratos se merece cobrar el 10%? No. ¿A ti te gustaría tener una media de contratos en tu red de personas que hagan 5 contratos? No. Evidentemente, si todos nos comprometemos a hacer una media de 20, 25 o más, ¿qué va a suceder? Que los residuales que vamos a tener van a ser increíbles. Entonces, todos tenemos que ponernos el objetivo de llegar a los 60 puntos para poder cobrar ese 10% mes tras mes tras mes. Ahora bien, te van a pedir también puntos personales para poder cobrar de los niveles de tu red. Y esto es importante que lo entiendas. Aquí no puede entrar el típico listillo o listilla, ¿vale? Que diga, yo no hago contratos y hago una red y cobro de lo que hagan los demás. No, ¿vale? La compañía te va a pedir a ti tener 10 puntos personales para cobrar de las personas que tengas tú en tu primer nivel y segundo nivel. Te va a pedir 25 puntos personales para cobrar de las personas, de los contratos que tienen esas personas en el tercer y cuarto nivel. 50 en el quinto y el sexto. Y 60 puntos o más para cobrar del séptimo nivel. Si os dais cuenta, el sistema está basado en que todo el mundo tenemos que ir haciendo contratos si queremos realmente, realmente disfrutar de este plan de compensación. Ahora bien, ¿60 puntos es asequible para todo el mundo que quiera? Sí, ¿verdad? Ahí está la clave del negocio, porque imagínate que hacemos una red realmente muy simple, de un 2 que hacen 2 franquicias, 2 tiendas, que franquician otras 2, que franquician otras 2, así hasta un séptimo nivel. Y cada uno hace 30 contratos a 25 euros, ¿eh? A 25 euros de factura media. Estaríamos hablando de unas comisiones de 10.886 euros, mes tras mes tras mes. Bien, tú me dirás, bueno, Sergio, uff. Piensa que esto puede ser la mitad si te funciona la red al 50%. Pero quizá pueda ser el doble, porque quizá hagas el doble. ¿Entiendes? Pues vas a llevar el negocio donde tú le quieras llevar. Conocemos gente que no gana nada y conocemos gente que gana mucho más. Entonces, va a depender de lo que hagas, ¿vale? Ahora bien, evidentemente esto es lo que hablamos a medio plazo y construyendo esta red y que se vaya llenando de contratos, evidentemente no se hace la noche a la mañana. Esto no es una película americana, ¿vale? Donde en una hora tienen que comprimir todo. Simplemente el que tenemos unas bonificaciones donde son increíbles, ¿vale? A medida que tu equipo va creciendo y tú ayudas a esas personas a hacer sus primeros clientes, tú o tu equipo vas a cobrar diferentes bonificaciones, ¿vale? Vamos a ir a poner ejemplos. Imagínate que es ETL. Como podéis ver, un ETL son 60 euros, un director regional 220, un RVP hasta 260 y un SVP hasta 280. Estas son las diferentes categorías que hay en la compañía, ¿vale? Bien, a partir de aquí, ¿cómo un ETL puede ganar estas bonificaciones? Tú imagínate que tienes este pequeño equipo y este pequeño equipo, ¿vale?, asocia a todas estas personas que ves ahí en rojo. Bien, si tú a estas personas, entre tú y las personas de tu equipo, les ayudamos a ganar su primera bonificación de 75 euros, es decir, que hagan 7 puntos en el primer mes de esas tiendas online, eso quiere decir que a esas personas les hemos ayudado a abrir su tienda y a tramitar sus primeros contratos para que cojan contacto con la plataforma, con la tienda online. La compañía nos va a premiar porque esas personas no sabían, ahora saben y encima han hecho clientes. Si son 10, 600 euros. Si son 20, 1.200 euros. ¿Pero qué va a suceder? Estas personas quieren una tienda, ¿vale? Quieren una tienda
y creen una red, el negocio va a seguir creciendo y esto te va a llevar a las siguientes posiciones. Pero esta para mí es la posición donde marca lo que puede ser un plan B de poder ganar 500, 600, 700 euros a que ya digas, wow, no quiere decir que tenga que ser tu plan A. La gente a veces piensa que plan A significa por horas. Vas a poder seguir dedicando una media de horas a la semana, pero radicalmente aquí coinciden dos cosas, que tienes un equipo más grande y que además las bonificaciones, fijaros, son de una media de 200 euros cada vez que se te asocia alguien en la red y hace esos tres contratos. Fíjate que simplemente con 15 estamos hablando de 3.000 euros en bonificaciones. Con 80 son 16.000. Yo cuando tuve esta posición, que tardé 10 meses en cogerla, nunca bajé de 50. Entonces, había gente que me decía, no, es que se gana dinero en ACN. Depende. Si mueves el culo, sí. Si no le mueves, no. Pero la clave está en que si aprietas el acelerador, el coche aquí da. ¿En cuántos sitios hay ahí fuera que la gente aprieta, trabajan como locos y no se gana lo que se puede ganar aquí? Esa es la clave. Después tú igual no haces nada y no ganas nada. Pero la clave es la posibilidad. La posibilidad. Aquí hay esa posibilidad, ¿vale? Porque el plan es una locura. Aparte, aquí tenemos bonificaciones personales. Cada vez que hacemos clientes, la compañía nos paga extras, ¿vale? Date cuenta que cada vez que haces dos alarmas en el mismo mes, 150. Si en vez de dos son cuatro, 400 euros adicionales de bonos. Si haces clientes de energía y además esos clientes de energía son 3.0A, entre 50 y 100 euros, dependiendo del consumo que tengas en todo el año, si es de gas, hasta 50 euros adicionales. Y después tenemos la bonificación reina, ¿vale? Que es Joy Multiplay, que cada vez que hagas un cliente de Joy Multiplay, puedes ganar hasta 110. Si haces dos, 220. Y si haces tres, una bonificación de hasta 540 euros. Solamente por tres contratos. Entonces, realmente yo creo que es una pasada, porque de esto después pasas a cobrar los residuales, porque la gente va a seguir pagando las facturas mes tras mes. Esto es por traer los nuevos clientes. A partir de aquí, muy simple, tenemos unos bonos de rapidez. Por eso la gente, cuando me pregunta, Sergio, ¿cuándo puedo empezar a ganar X dinero? Bueno, pues cuando cumplas los objetivos. Tú date cuenta que solamente una persona por hacer sus primeros tres clientes, convertirse en CQ, va a ganar 75 euros. Pero si en vez de hacer 7 puntos, 3 clientes, hace pues, 10 puntos, que son 3 puntos más, simplemente la compañía le va a pagar 100. Pero esto es adicional a lo que os acabo de explicar, a las bonificaciones. Es decir, tú puedes hacer 4 contratos, ¿vale? 4 contratos, que 3 sean de Joy Multiplay, te van a pagar 540 euros y adicionalmente estos 100, que te vas a 640, ¿vale? Pero es que además de eso te van a decir, oye, si tú eres capaz de asociar dos personas y enseñarles a hacer sus primeros clientes y que se ganen su primera bonificación, a ti te van a pagar 250 euros más, lo que eso se va a convertir en un mínimo de 350 más las bonificaciones de clientes. ¿Vale? Pero además de esto, la compañía te dice, oye, ¿por qué no ayudas a esas dos personas a ganar ese bono de 250? Porque ellos también le querrán ganar. Que ayuden a dos personas más y a ti, por haberles ayudado, en 90 días, 750 euros extras. Yo no sé cuánto puedes tardar en hacer esto, pero hay gente que lo está consiguiendo en su primer mes. Si sumas todas las bonificaciones, prácticamente el primer mes te puedes embolsar 1.500 euros. Pues yo creo que para que sea un plan a tiempo parcial, yo creo que no está nada mal para empezar en el primer mes. Pero es que además podrías dejar encarrilado ¿el qué? Pues simplemente lo que vas a dejar encarrilado es la siguiente posición. Vas a ir hasta la de director regional. Si tú consigues esta posición, que son un total de 600 puntos, 600, ¿vale? Da igual que les hagas tú solo, da igual que les hagas con equipo, da igual que hagas tú 300 y tu equipo 300, da igual, tienes que tener 600 puntos de grupo, ¿vale? La compañía, si lo consigues esto en 4 meses, te va a pagar 7.500 euros adicionales. Mirad, hay gente que lo está consiguiendo en los menos de 120 días, en los 4 meses, ¿vale? Evidentemente no todo el mundo lo consigue, porque todo el mundo no hace lo que hay que hacer para conseguir esa posición en 4 meses. Pero evidentemente si existe este bono es porque se puede. Si una persona entra como tiene que entrar con esas ganas y esa fuerza, evidentemente lo va a ganar. Pero es que además,
fíjate, para mí lo más importante quizá no sean los 7.500 euros, que son increíbles, es que te quedas en una posición donde realmente te va a dar ya unas posibilidades todos los meses que son una pasada. Yo es que cada vez que veo el plan de retribución, de verdad lo digo, es que me pongo nervioso porque digo, madre mía las posibilidades que tiene. Entonces, solo se trata de creerte que las puedes aprovechar o no, ¿vale? A partir de aquí, clientes y CQs, es decir, más tiendas online que hagan clientes, libertad financiera, ¿vale? Lo hablaba antes, Alex, yo también te lo he dicho al principio, suena muy místico, suena muy, muy... La gente no estamos preparados para que nos digan esto. Es verdad. Entonces, la clave aquí está en entender el plan de compensación. ¿Por qué esto que decimos está realmente... es real, simplemente? Porque realmente el plan de compensación genera ingreso residual. Y para mí es la clave del negocio. Que entiendes que lo que haces hoy te vale para mañana, para pasado y para pasado. La gente cuando trabaja un día, le pagan por ese día. No le vuelve a valer en su vida. No le vuelve a valer. Si no, realmente la gente que haya trabajado ya 15 o 20 años podría vivir de las rentas. Entonces, lo que quiero que entendáis aquí, lo que haces hoy o lo que has hecho ayer, te vale para el futuro. Y eso no pasa acaso que no trabajes generando ingresos residuales. Y esa es la potencia que tiene nuestro negocio, el ingreso residual. Entonces, esta ha sido mi formación. Ahora os vamos a dejar con creación de equipo. Esta formación de creación de equipo, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Hoy tenéis la suerte, fijaros, que os va a dar esta formación la persona que tiene el equipo más grande de Europa. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No podéis tener mejor formación por mejor persona. Entonces, Miriam de la Sierra, no sé si la conocéis, si la conocéis, pues fenomenal, pero si no la conocéis, es la persona que quizá tenga el equipo más grande, es una experta en creación de redes, entonces, que hoy podéis recibir una formación de ella, me parece, vamos, pues que tenéis esa suerte porque no todas las semanas da esta formación. Así que voy a dar paso a nuestra Miriam de la Sierra, por favor, ¿estás ahí preparada? Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que has hecho una formación espectacular. Cada día que te oigo me entusiasmo cada día más con el proyecto y la verdad es que hoy quería compartir con vosotros lo que a mí más me gusta. Yo conocí este proyecto exactamente hace 14 años y a día de hoy todavía agradezco todos los días a ese amigo mío que un día se acordó de mí, me llamó por teléfono y me dijo... Tengo un proyecto para ti. Ese amigo mío me hizo algo increíble. Fue cambiar totalmente mi vida. El enfoque de mi vida, mi motivación, mi estabilidad económica y sobre todo, para mí lo más importante, el poder ayudar a miles de personas a conseguir exactamente lo que yo había conseguido. Así que yo os voy a hablar un poquito de cómo estamos haciendo esto y por qué estamos desarrollando este negocio. Yo estaba hace 14 años totalmente arruinada. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor me estáis escuchando ahora y que estáis pasando unos momentos muy difíciles. No solamente de salud, que es tremendamente triste lo que está ocurriendo, sino que además a muchas personas le está dando esta situación una inestabilidad económica tremenda. Y creo que en este momento podemos ayudar a esas miles de personas como en aquel momento me ayudaron a mí a poder salir de esta situación. Y os voy a decir cómo lo hacemos, qué es lo que estamos haciendo y cuál es el concepto de este negocio que para mí es lo más importante. Vamos a hablar de cómo crear ese equipo y cuál es la clave de tener un gran equipo. Mirad, para empezar a crear un equipo, lo más importante que tenemos que hacer es hacer una lista. Y me vais a decir, ¿una lista de qué? Una lista de personas que conocemos. Y esa lista de personas que conocemos, lo más importante de todo es que lo hagamos por escrito, sin prejuzgar. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué situación están las personas. Mirad, mi amigo cuando me llamó a mí para contactarme, para desarrollar este negocio, él sabía mi situación. Sabía que yo estaba pasando un mal momento, que mi negocio tenía un problema tremendo, que estaba sola con dos niños. Pero ¿sabéis qué pasa? Que gracias a Dios a que mi amigo lo sabía, me habló de este proyecto. Pero hay muchas personas que me veían a mí totalmente feliz, viviendo en una gran casa, con una gran empresa, con coches. Lo que no sabían es que todo esto iba a pasar al banco.
Así que, segundo punto importante, después de haber escrito esa lista de personas a todas las que conoces, no prejuzgues, ¿de acuerdo? No prejuzgues a nadie. Pon a todo el mundo en la lista porque no sabes en la situación en la que está cada uno. Y te voy a decir algo. Creo que en estos momentos hay algo urgente. Y lo urgente es que contactes a la gente lo antes posible. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay muchas personas que están buscando formas de salir de la situación actual. Y vamos a hablar del cuarto punto, que es seleccionar. No todo el mundo va a desarrollar esta actividad y tampoco todo el mundo le va a encajar. Así que si la persona no está interesada, no te preocupes. Y te voy a decir por qué. Porque hay dos tipos de personas que van a ver este proyecto. Unas van a desarrollar este proyecto por desesperación y otras por inspiración. Te voy a decir por qué lo desarrollé yo, por desesperación. Porque estaba en una situación económica que no sabía cómo salir de ella. Pero hay muchas personas que cuando les presentamos el proyecto y les hablamos de lo que este negocio puede hacer en sus vidas, se empiezan a inspirar y empiezan a pensar, oye, ¿y por qué no? Tal vez puedo cambiar la situación que tengo. Tal vez no tenga que depender nunca más de un solo sueldo, de una fuente de ingresos. Entonces, esas personas, cuando les presentamos el proyecto, van a decir, oye, no sabía que había una alternativa. No sabía que las únicas alternativas que había en la vida era tener un negocio o tener un empleo, sino que también había tener una oportunidad de negocio. Así que, ¿cuáles son las sugerencias? Las sugerencias son que después de haber hecho esa lista de contactos de personas que tú conoces, muestres urgencia y entusiasmo. Ahora te voy a decir por qué. Porque las personas van a seguir a las personas que les dan seguridad, que saben a dónde van, que están entusiasmadas. No van a salir los de cara de acelga, no van a seguir a las personas que no saben a dónde van, que están desmotivadas, que están tristes. Así que si tú quieres montar un buen equipo para atraer a personas con energía y con entusiasmo, tú eres el primero que tienes que tenerla. Así que te voy a dar un dato. Cuando hables por teléfono, no lo hagas jamás sentado. Hazlo de pie, con energía. La gente transmite emociones y esa es la clave. Y te voy a decir algo, cuenta historias. Los datos son datos, pero las historias venden. Piensa siempre en tu porqué. Cuando hables con alguien, cuéntales tu historia, cuéntales tu situación. Porque hay muchas personas que se pueden identificar con ello. Y te aconsejo algo, escucha, escucha. Tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble y habla muchísimo menos. Porque lo importante es hacer preguntas. Hay que saber el porqué de los demás. Hay que saber por qué una persona le gustaría desarrollar este proyecto, porque no a todo el mundo le va a interesar. ¿Sabéis qué? Si todo el mundo dijera que sí a CN, no tendríamos camareros, ingenieros, médicos, choferes, etcétera, etcétera, etcétera. No todo el mundo le encaja este proyecto, pero sí hay muchas personas que están buscando algo para mejorar su calidad de vida. Así que enfócate. Ten la excelente postura, yo siempre digo, la visión y la convicción de lo que tienes en tus manos. Quiero que te quede esta frase muy clara. No buscamos personas para convencer. Eso es importante. No estamos buscando personas para convencerles, para convencer que hagan este negocio. No. Nuestro objetivo no es convencer, nuestro objetivo es ayudar. Busca personas a las que puedes ayudar. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Que nosotros no estamos vendiendo, como te he dicho, una oportunidad. Nosotros simplemente vamos a clasificar a aquellas personas que vienen a ver el proyecto. Porque van a venir personas diciendo, ¡wow! La verdad es que me interesa muchísimo. ¡Genial! Esas personas le vas a dedicar tu tiempo. Les vas a enseñar, porque te voy a decir algo clave. El éxito en este negocio depende directamente de la calidad de las personas que tengas en tu equipo. Así que tienes que aprender a clasificar y a quién le dedicas tu tiempo. Si tienes personas de calidad, invierte tu tiempo en ella. Si tienes personas que tienen interés, ayúdales a darles más información para que ellos tomen la decisión. Y a las personas que no tienen interés, ni te preocupes, no hace falta que le dediques tu tiempo. Quiéreles igual, trátales igual, no pasa nada porque digan que no. Quiero que te quede algo claro, no te dicen no a ti,
Eso es importante, porque hay muchas personas que se sienten mal si alguien les dice, no, esto no me interesa. Uy, es como que me han dicho que no. No, no te han dicho que no a ti. Se han dicho que no a ellos, a una oportunidad. Así que esas personas simplemente hazles un seguimiento, les pides si te pueden recomendar a alguien o que se hagan clientes tuyos. Así de sencillo. Clasifica. No intentes convencer. Porque si intentas vender, ¿sabes qué ocurre? Si intentas decirle a alguien que se dé de alta en el negocio, le tienes que convencer para que trabaje. Le tienes que convencer para que haga clientes. Señores, este no es un negocio de estrés. Este es un negocio de placer. Trabajamos con personas, con energía, con entusiasmo, que quieren hacer las cosas. Así que lo siguiente que tienes que hacer es invitar a los contactos a ver un Zoom. Ahora, dentro de los Zooms hay tres tipos de Zooms, tres tipos de presentaciones. Hacemos una presentación personal. Tú puedes hacer un Zoom directamente con tu candidato o lo puede hacer al principio la persona que te ha presentado con tu candidato, porque te gusta tener un contacto con esa persona, es una persona que piensas que se puede identificar contigo y le haces una presentación personal. Puedes hacer una presentación grupal. Aquí todos los equipos están haciendo a través del Zoom presentaciones con sus equipos a diario, con su equipo, con un grupo más reducido de personas. O puedes mandarles a una presentación nacional, que es la que estamos haciendo absolutamente todos los días, de lunes a domingo, con los líderes de mayor producción de España. Muchas veces lo que hago yo es cuando hago una presentación personal o grupal, les digo directamente que a las 8:30 de la noche, menos el viernes a las 11 de la mañana, todos los días se conecten, donde van a haber 200, 300 personas conectadas a una presentación y pueden oír testimonios de personas que lo han conseguido exactamente igual que tú. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hablar con todo el mundo. Tres cosas claves: entusiasmo, postura y confianza. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? ¿Conoces a alguien que podría interesar ganar dinero cada vez que las personas hablen por teléfono, enciendan la luz, usen la calefacción y otros servicios básicos? ¿Te resulta sencillo decirlo? Y si la persona es, como decimos, la manzana rosa, dirá, a mí me interesa. Si es una manzana verde, persona que quiere saber un poquito más, te dirá, ¿de qué se trata? Y la persona que no contesta o no le interesa, pues es la manzana café. No pasa absolutamente nada. Al siguiente y ya está. Así que cuando una persona te pregunta de qué se trata, eso quiero darle muchísimo énfasis a eso. La mayoría de las personas dicen, sí, es que son mis amigos, lo tengo que contar. ¿Cómo no le voy a contar de qué se trata? Mira, hay una cosa importante. Hay que contarles a las personas lo mínimo. ¿Por qué? Simplemente para que no prejuzguen. ¿Cuántas veces has visto un tráiler de una película y te ha encantado y cuando has visto la película te ha parecido horroroso? ¿Y cuántas veces ha sido lo contrario? ¿Cuántas veces dices, uy, esto va a ser un rollo, y luego ves la película y es una pasada? Así que no les des el tráiler de la película. Y te voy a decir por qué. Porque a nivel psicológico, las personas, depende de lo que tú digas, van a juzgar. Y te voy a hablar de algo. Cualquier palabra que tú dices crea una imagen y esa imagen crea una emoción. Y esa emoción puede ser positiva o negativa dependiendo de las experiencias que has tenido. Un ejemplo. Si yo alguien me pregunta de qué se trata y le digo, oye, pues mira, es de telefonía, de luz y gas, una empresa en internet, y esa persona ha sido comercial de telefonía o conoce a alguien que ha estado vendiendo seguros, te va a decir, oh, no, yo lo de vender, a mí eso no me va. Y te va a decir que no. Y no va a entender que esto no es un comercial, que esto es un negocio, que hay muchas personas que piensan que aquí hay que pagar para trabajar. Aquí no somos comerciales de nadie. Aquí estamos desarrollando nuestro propio negocio, que es vendible, heredable y traspasable. Así que ten mucho cuidado cuando das el regalo. Yo lo tengo muy claro. Yo tengo un regalo, que es la oportunidad. Y es lo que estamos ofreciendo. Nosotros no somos asesores de servicios. Somos personas que ofrecemos a las personas una oportunidad para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Entonces, yo tengo que darles el regalo y se lo tengo que dar adecuadamente, sin que prejuzguen, porque si prejuzgan, puedes cargarte esa vida de esa persona. Así que si te dicen de qué se trata, digo, por eso quiero que la veas, para comentarte todos los detalles. ¿Qué día te viene mejor, el martes o el miércoles? ¿O el viernes por la mañana o el sábado por la noche? Depende del día del Zoom.
que elijan qué día les viene mejor y les dices, si te doy un link de ese Zoom, ¿estarías dispuesto a conectarte? Y en ese momento la persona dice, ok. Imagínate que una persona dice, es que yo no me puedo conectar por las noches. Si una persona te dice que no puede, nosotros en el canal de YouTube tenemos las presentaciones de los mejores colgadas, en el canal de YouTube de hacendoempresarioindependiente.es. ¿Pero qué tienes que hacer para que eso funcione? Le dices, si yo te mando un link del canal de YouTube, ¿te conectarías a qué hora y lo verías a qué hora? La persona te dice, oye, pues lo podría ver dentro de una hora. Ok, ¿te parece bien que dentro de una hora y media yo te llame para que me comentes qué te ha parecido? Es decir, no le mandas el link y le dices, míralo cuando quieras. No, si yo te mando un link ahora, ¿lo ves ahora? Si te lo mando dentro de una hora, ¿lo ves dentro de una hora? Y después te llamo y me comentas qué tal te ha parecido, ¿de acuerdo? Pero no expliques el negocio, por favor. Cuando yo empecé en el negocio, no hacía nada más que explicarlo. Y no entendía, porque tenía tan entusiasmo y lo veía tan claro, que cuando una persona decía, ¿de qué se trata? Mira, te lo voy a explicar, es fantástico, no sabes lo que es, puedes ganar muchísimo dinero. Y la gente me miraba con cara de, a esta se le ha ido la olla totalmente, ¿vale? Y me cargué a un montón de personas. De hecho, hay gente que ha empezado en el negocio 8, 7, 8 y 9, y 9 años más tarde. ¿Por qué? Porque cometí ese error. Así que no lo expliques. Y importante, edifica y agenda la cita. Y te voy a decir qué tiene este lado de aquí, qué quiere decir. Tú tienes confianza con tu prospecto, ¿vale? Entonces tienes que edificar al experto. Al prospecto le tienes que decir que la persona que va a hacer la presentación es una persona que tiene resultados, una persona que tiene éxito en el negocio, para que esa persona le escuche y le tenga respeto. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque tú generas la confianza, pero el experto genera el respeto. ¿De acuerdo? Así que la persona al frente del proyecto estará en el Zoom, en el webinar, en lo que sea. Hay varias opciones. Y cuando llamas por teléfono, en el caso de agendar una cita, puedes decirle, mira, te voy a pasar con esta persona te va a hablar un poquito más del proyecto. Muchas veces cuando no sabes qué explicarle, cuando te preguntan de qué se trata, yo les digo a la gente nueva que empieza, y pásame el teléfono, haz una llamada a tres. Y entonces yo empiezo a preguntarles, pero no les explico, les digo simplemente que concierten una cita para ver un Zoom. ¿De acuerdo? Y quiero decirte algo, que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esa es la clave del éxito de contactar. Vas a tener muchos días que contactas con personas que te van a decir que no, que estás loco, que este tipo de negocio no funciona, que conoces a no sé quién. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien te dé un consejo, quiero que mires a ver quién te ha dado el consejo. Y que analices, ¿te gustaría vivir la calidad de vida que vive él? Porque cuando compras una opinión, compras el estilo de vida. Así que mi recomendación hoy es que sigue contactando y nunca pierdas el entusiasmo. Y sobre todo, por encima de todo, lleva siempre, aquí lo tengo, la camiseta puesta de ACN. Porque esta es la oportunidad que estás ofreciendo. Muchísimas gracias a todos. Y ahora os voy a pasar con una persona que para mí es alguien fantástico. Es una persona que tiene un entusiasmo, que está haciendo un trabajo espectacular, una buena persona. Una persona que se centra en ayudar a los demás, que está en top de producción de España, es nuestra RVP desde las Islas Canarias, viene hoy a entrenarte a una de las cosas más importantes en este negocio. Porque si tenemos un equipo, pero no tenemos clientes, no llegamos a nuestros objetivos. Así que voy a dejaros nada más y nada menos con Gabriela Suárez. Vamos a recibirla con un aplauso virtual. Muchísimas gracias, Gaby. Hola, muchas gracias, Miriam. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que me ha encantado. Muchísimas gracias por tu formación porque ha sido increíble. Eso demuestra en el sitio donde estás lo bien que lo hace. Pues nada, mi nombre es Gabriela Suárez. Vengo desde Canarias, como dijo Miriam, desde Las Palmas de Gran Canaria. Llevo 11 años desarrollando este negocio, 11 años felices. Yo venía de un sector teníamos una distribución de productos al por mayor.
Y en la época, en la otra crisis, un negocio que para nosotros iba bien, éramos felices, no teníamos tiempo de nada, pero era lo que nosotros habíamos construido y para nosotros era lo mejor del mundo, pues poquito a poquito se fue perdiendo, se fue evaporando. Todo lo que habíamos creado con mucha ilusión desapareció, no de la noche a la mañana, fue progresivamente, pero llegó un momento en que nuestros productos no eran de primera necesidad. Entonces ya nadie los compraba, los clientes no compraban, los proveedores no te servían y los bancos no cerraron todas las puertas. O sea que de repente lo perdimos todo, todo lo que habíamos creado con la ilusión. Y todo significa quedarnos en la calle. Con una niña, en aquel entonces tenía 18 años, 17 años, y la verdad que fue muy duro. Pero en ese proceso de perder, nos tiraron un salvavidas. El salvavidas fue este negocio. Nosotros lo cogimos, empezamos a nadar, a nadar, a nadar, aunque fuese contracorriente, pero nadamos, nadamos, porque teníamos claro lo que queríamos, teníamos claro que queríamos volver a resurgir, volver a ser felices como éramos antes, y 11 años después nos ha cogido otra vez esto que nadie lo esperaba. Espero que todo el mundo esté bien de salud, que sus familiares también estén bien de salud, pero nosotros lo estamos viviendo de otra manera. Estamos en casa, tenemos nuestras necesidades cubiertas y podemos realizar el trabajo desde casa sin ningún riesgo. O sea que mejor imposible. Pues a mí me toca hoy una parte que me encanta, es lo que desarrollé desde que empecé. Mi negocio lo hago junto con mi marido. Él se encargaba de crear el equipo, lo que acaba de explicar Miriam, y yo me encargaba de la adquisición de clientes. Y es un tema que me encanta, porque me encanta hablar con la gente. Lo primero que tenemos que mirar es que tenemos servicios esenciales que todo el mundo usa. Tenemos energía y gas, tenemos móvil, Joy con Joy Mobile, nuestra propia marca, tenemos Joy Multiplay, el pack donde está el fijo, el ADSL y la fibra, y también móviles. Luego tenemos la seguridad en el hogar, que como están las cosas hoy en día, pues la verdad es que tenemos que preocuparnos un poquito. Y tenemos seguros, tenemos todos los seguros del mundo, seguros de hogar, seguros de vehículos, seguros de motos, seguros de salud, seguro dental, seguro de deceso, o sea que todos los seguros que ustedes se pueden imaginar, también los tenemos. Y el 100% de la población los usa, o sea que no tenemos que crear necesidad, no tenemos que crear hábitos de consumo nuevos, y las tarifas son súper competitivas, son tarifas muy, muy buenas realmente. Y hacer un cliente es lo más fácil del mundo. Tenemos una tienda online que nos lo hace todo sin ningún esfuerzo, simplemente pidiendo facturas a nuestros conocidos y haciéndoles estudios sin compromiso y así hacer una portabilidad, que eso es lo más fácil del mundo. En Seguritas Direct, que es nuestra, la compañía con la que estamos asociados, la empresa número uno a nivel europeo, es muy fácil. Yo no tengo que ser un instalador, no tengo que hacer un máster en instalación de alarma. Simplemente pedir datos y rellenar datos. Ya todo lo demás lo hacen ellos. En Vive lo mismo, simplemente pedir datos a nuestros conocidos y rellenarlo. Y así con todos los servicios. Muy, muy fácil de hacer. Vamos creando una cartera de clientes, que eso es lo que nos va a llevar, lo que nombró Sergio Ortega antes, a los ingresos residuales. Eso fue una de las cosas que más me encantó de este negocio. Los ingresos residuales. Ustedes imagínense lo contentos y felices que están ahora, porque yo no sabía lo que eran ingresos residuales. Imagínense. Lo contentos y felices que están ahora, el dúo dinámico en estos dos meses que hemos escuchado Resistiré por activa y por pasiva. En todas las plataformas se escucha esa canción, de todas las versiones. A ver si no están contentos con los residuales que le están entrando por una canción que compusieron hace más de 50 años, creo yo. Y ellos tranquilitos en su casa. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos tranquilitos en mi casa, yo estoy tranquilita en mi casa, y el cliente que yo hice hace 11 años sigue pagando su factura y yo sigo cobrando esos ingresos residuales. O sea que una cosa que hice una vez es para siempre. Eso no me pasaba a mí en la antigua empresa que yo tenía. Yo tenía que salir todas las semanas a visitar los clientes y a venderle el producto. O sea que imagínense lo cómodo que es esto. Y lo más importante, conviértete en tu primer cliente. Hazte cliente de Joy.
Tú imagínate que yo vaya a hablar con mi hermano y le diga, mira, que tengo estas tarifas y quiero que te hagas mi cliente. Y él va y me dice, ah, vale, vale, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo y me llama un día y le salta a mi contestador y aparece contestador de Orange. Mi hermano va a decir, ¿cómo te pasas, no? ¿Qué ejemplo estás dando? O sea que lo primero que tengo que hacer yo es convertirme en cliente de todos los servicios que tenemos. En todo. Y ya luego hablo con todos mis familiares, mis conocidos y mis amigos con propiedad, porque yo sé de lo que estoy hablando. Ustedes imagínense con una persona sola que hable, todos los clientes que me van a salir, porque esa persona va a tener móvil, va a tener ADSL internet en casa, va a tener luz en casa o IGA, va a tener alguno de todos los seguros que le dije, o sea que de un cliente me van a salir mínimo 6. De una persona, 6 clientes. Y solo tengo que hablar con una, no tengo que hablar con 1000. ¿Qué es lo bonito que tiene esto? Y otro posible cliente también, pues puede ser la persona que te diga que no quiere hacer el negocio, que no puede hacer el negocio, que no es su momento, pues tú simplemente le dices, vale, pues no hagas el negocio, pero ayúdame y hazte cliente mío. Y eso es un alma muy buena porque se hace tu cliente y ve que los servicios funcionan. Y el tiempo te dirá algo. Oferta de servicio básico. La recomendación. Nosotros los españoles, y no me digan que no, recomendamos todo lo que nos gusta. Vamos a un restaurante, comemos bien, el servicio es muy bueno y el precio es excelente. ¿Qué hacemos? Yo creo que no hemos salido del restaurante y ya se lo estamos contando a todos los amigos y a toda la familia. Pues lo mismo es lo que tenemos que hacer con nuestra tienda. Contarle a todo el mundo lo que tenemos, pero a todo el mundo, y recomendar, no vender, porque nosotros no vendemos, recomendamos. Y ayudamos a las personas a ahorrar. Que yo creo que hoy, con el tiempo, en los tiempos donde estamos, es muy importante el poder ahorrar. Y la joya de la corona, Joy Mobile. Ustedes imagínense que puedas tener tu factura gratis. No hay ninguna compañía hoy por hoy que te ofrezca esto. Cuando tú vas a hablar con alguien y le dices, mira que tengo esta marca de compañía de móvil, ahora estoy llevándola, tiene unas tarifas increíbles, ¿te gustaría ser mi cliente? Y te dice, no, ¿qué dices? Yo tengo una tarifa súper buena, yo paso de eso. Tú abres tu aplicación en el móvil de Joy y le enseñas tu factura y aparece 0 euros. Tú le dices, ¿qué es más competitivo ahora? ¿La tuya o la mía? ¿Cómo se queda esa persona? Y eso es muy fácil de conseguir. Simplemente tienes que hablar con 5 personas que se haga cliente tuyo. Y ya, tu tarifa es gratis. ¿Qué hay más barato que gratis? Nada. Y las palabras clave. Diles tu por qué. Como dijo Alex al principio, el por qué estás haciendo este negocio. Diles la verdad. Pídele el favor, que prueben tu servicio y que te ayuden. Eso les da a los clientes, a las personas con las que tú hablas, un motivo para ser parte de tu cambio. Para decir, cuando te vean bien, van a decir, gracias a que yo hice, fui cliente, esa persona le ha ido bien. Y un granito de arena junto con muchos granitos de arena hacen una montaña muy grande. O sea que simplemente vete con humildad, habla desde el corazón y pide el favor. Y verás que muchísima gente te va a ayudar. Y ya lo más importante también, el seguimiento. Como vieron, nosotros no necesitamos muchos clientes. Sergio Ortega lo explicó súper bien. Tú, cada vez que hagas un cliente, sigue el proceso. Si haces un cliente de energía, por ejemplo, al mes, llámalo y le dices, hola, ¿te ha llegado la factura de Aldro? ¿Está bien todo lo que te dije? Y el cliente ve que tú te preocupas por ello. Y ya está, simplemente eso tarda 5 minutos en hacerlo. Te preocupas al mes siguiente, a lo mejor estás 2 meses llamándolo y esa persona ve que tiene un apoyo detrás, ¿y qué va a hacer? Te va a recomendar.
y ya luego los clientes van viniendo solos. Y eso no te quita sino 5 minutos de tu tiempo. O sea que imagínense lo fácil que es hacer cliente. Es muy fácil simplemente hablar con los conocidos y que de una persona salen muchos clientes. Y como dice Seth Godin, convierte a los extraños en amigos, a los amigos en clientes y a los clientes en vendedores. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya ayudado, que les haya servido de algo mi formación. Y yo hoy tengo, hoy estoy rodeada de grandes. Tengo una suerte increíble. Me dio paso la que dos personas de las que han hecho 1000 por nosotros, por mi marido y por nosotros en este negocio. Primero Miriam y otra es la persona que les voy a presentar ahora. Una persona que desde el minuto cero que lo conocimos estuvo con nosotros aquí en las islas. Nos ha ayudado un montón y sabe muchísimo, muchísimo de este negocio. Ha conseguido todo lo que se ha propuesto, ha llegado a lo más alto y tenemos muchísimo que aprender de él. No le quito mucho más tiempo. Richard Río, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Gracias, Gaby. Gracias a ti. Fantástico lo que has hecho y también todos los que están hablando hoy. Encantado. Mira, mi nombre es Richard Río. Obviamente no soy español, soy americano, pero vivo en España mucho tiempo. Y cuando hemos visto este negocio, hace más que 14 años, tuvimos una necesidad, más que importante, porque hemos tenido un negocio, Patricia y yo, que cuando empezó la crisis, en el 2006, entonces ya se liquidaba casi todo. Entonces empezamos, sentamos con Miriam, con Patricia, con un señor, un grande arte napolitano, y hemos visto el negocio en una servilleta. No fue una cosa grande, no una reunión en un café, pero he visto lo que hay y empezamos con teléfono fijo y fue realmente un cambio tremendo en todos los sentidos, porque en lugar de empezar todos los meses de cero ya con el negocio, hemos visto que todo lo que hacemos suma y eso es lo que no se entendí y por eso empezamos. Bueno, que voy a hacer hoy es hablar de el protocolo y eventos, que es realmente lo que mueve el negocio, ¿ok? Entonces, lo que hemos comprado realmente en el negocio, como todos los negocios hoy en día, que es importante es que tiene un sistema que hace que funcione. Y nuestro sistema es muy sencillo. Es que hacemos una lista, lo sé que Miriam ha hablado de esto, haces una lista, pones todo el mundo que conoces sin prejugar. Muchas veces decimos este sí, este no, no, sin prejugar. Y en el sistema que tenemos, que ya está montado, no tenemos que montarlo, invitamos a esta persona a ver un evento. En este caso que estamos haciendo es conectando a esta persona online a un Zoom y funciona perfectamente. Entonces, que en lugar de intentar de explicar que vamos a conectar esta persona con el sistema y el sistema va a formar a esta persona. Hay un protocolo, obviamente, que tenemos. Como todas las profesiones, tenemos un protocolo. Lo importante es la puntualidad. Es que es importante que, mira, es que estamos siguiendo el sistema y deja que el reloj del sistema lleve nuestra planificación. Y también es importante que estamos agradables, que estamos abiertos
y obviamente que estamos vestidos de una forma correcta. Estamos con un negocio millonario y si estamos vestidos de una forma que no refleja esto, entonces se da una impresión que no es correcto. Y también es muy importante saber escuchar. Muchas personas y todos nosotros en principio cuando empezamos es que queremos hacer es hablar. Queremos contar nuestra historia. Y lo importante es que tenemos que escuchar porque escuchando ya sabemos el razón que tiene la persona para empezar el negocio. ¿Cuál es su necesidad? Es lo más importante. Y también, si estamos pasando, particularmente en principio y luego ahora también en términos de los Zooms, vamos a pasar y explicar el razón que debe escuchar esta persona, debe edificar esta persona por su historia de éxito en el negocio y que el valor que esta persona puede tener escuchando, por ejemplo, un Zoom. Y obviamente con una actitud positiva, sabiendo que enfocando en una forma positiva, tenemos mucho más posibilidad de tener una cosa positiva. Y en todos los eventos hay una cosa que es importante, que ya está entrando en un foro como tenemos aquí. Tenemos nuestro presidente, el señor Greg Provezano, hablando de personas como tú y yo en un evento, pero todos los eventos tienen el mismo, no exactamente la misma eficacia o efecto, pero que sí tenemos es que estamos con personas que estamos con gota a gota poniendo información, formación, sabiduría que va a llevarnos paso a paso a lo que es nuestro meta en el negocio. Es súper importante que conectamos y seguimos el sistema, ¿ok? Y luego también en todos los eventos, particularmente los grandes que hemos tenido a nivel internacional, nosotros ya hemos asistido muchos y son increíbles el efecto de tener miles de personas ahí con sus metas, con la energía que tiene, lo que quiere conseguir en su vida. Y ahí vamos a tener reconocimiento. También cada uno de nosotros, curioso, cuando vamos a venta, vemos las personas creciendo en lo que es el negocio. También es escuchando la historia de cada persona, sabe los cambios que está ocurriendo en su vida utilizando este vehículo. Y obviamente eso es motivante, es dar razones y esperación que nosotros también podemos lograr estos logros y estas posiciones y obviamente esta posición económica. Y se va a reconocernos. Y también los próximos eventos que quiero comentar es y recomendar. Mira, tenemos nosotros una cosa que he creado por los representantes, en los líderes en España, es el Hacienda Empresario Independiente. Eso ya da a mano todo lo que tú quieres saber o conocer de negocio. Está a mano. Y en eso puedes tocar, saber los eventos, lo que está ocurriendo. Tenemos, por ejemplo, este sábado, esta tarde, tenemos dos personas que van a hacer la formación. Uno es Elsa, viene del equipo de Canarias. ¿Sí? Y aquí ves el calendario de todas las semanas. Ya todos los días tenemos eventos que puede ayudarte tú, enchufes en el sistema y va a llevarte a lo que quieres conseguir. Como te enseño aquí, tenemos
Elsa, que también es director regional de Canarias, que está haciendo un trabajo increíble, y también un viejo amigo, el marido de Gaby, Juan Luis, que está ya unos 11 años con nosotros, ha puesto Canarias encima con su liderazgo. Entonces tenemos el lujo de escuchar estas dos personas esta tarde, empezando a las 8:30. Entonces, ¿por qué vamos a conectar con el sistema y con los eventos? Es curioso, estoy mirando la lista y algunas personas que están asistiendo a este evento no están en la lista. Y yo tengo la pregunta, ¿las personas quieren avanzar en su vida pero no quería hacer a su aire, no quería hacerlo siguiendo un sistema que estamos hablando todas las semanas? Es súper importante que seguimos el sistema, porque el pasado ya ha cambiado todo. Mira, estamos en un momento muy diferente, muy excepcional. En este momento hay 34% de los españoles que están en paro, y cuando ya cambia la situación, volvemos a lo más normal. Dice que hasta 20% de las personas va a volver a un trabajo que ya no existe. Entonces tenemos un momento en nuestra vida muy diferente y muy especial, que da la posibilidad de echar una mano a estas personas que necesitan ingresos, necesitan un futuro, necesitan apoyo, necesitan soporte, y eso es súper, súper importante que podemos hacerlo para volver a darles la seguridad que está buscando, para que puede no tener una cuestión en su cabeza que va a ocurrir el mes que viene cuando viene el alquiler, o cómo va el tan sencillo como qué vamos a comer la semana que viene o el mes que viene. Y también es curioso, todo en todo el mundo ha cambiado para volver a realmente volver a hacer lo que hacemos nosotros. Trabajamos de casa. Yo estuve hablando con mi hija, que vive en Seattle, y antes se fue todos los días a trabajar y volver, y se dice que 22 días al año perdimos en el camino a trabajar y volver a la oficina. Bueno, esto ha cambiado. Ella va una vez a la semana, unos 2 horas a la oficina, y el resto del tiempo está en su casa, trabajando de casa. Y ese es el futuro. Y se consigue mucho más, es mucho más eficaz trabajando de casa, y hasta su empresa sabe eso, que trabajando en la oficina. Entonces, el futuro es que vamos a trabajar desde casa. Que quiero hacer, bueno, muchísimas gracias por escuchar, muy importante conectar con el sistema, utilizar el sistema para que este trabaja contigo. Y ahora quiero pasarlo a un amigo y una persona que está haciendo un trabajo tremendo, Manu Darocha, va a seguir. Oye, Manu, ¿estás aquí? Aquí estoy. Bueno, okay. La verdad que... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que han participado, a todos los que han participado hoy en el entrenamiento. Verdad que te lo dije, verdad que ha sido espectacular. Yo no sé si has tomado muchas notas, yo no sé si llevas mucho tiempo, pero seguro que has aprendido muchísimas cosas de esta formación tan espectacular con Todd de la compañía. Ahora, antes de despedirnos, queremos hacer algo especial. Queremos hacer algo especial porque queremos que reflexiones sobre algo. Sabemos que estamos en un momento, pues quizás de parón o quizás de recesión, ¿no? Y curiosamente estamos en una oportunidad, estamos en un negocio en el que mientras los demás están pensando en qué hacer, hay otras personas que están avanzando, ¿verdad? Aquí se puede aplicar aquella frase de que mientras unos lloran, otros venden pañuelos.
y no te sientas mal por estar en ese lado, porque tú no has hecho nada para que la gente llore, simplemente estás aprovechando una oportunidad. Entonces déjame compartir contigo algo, porque queremos dar un reconocimiento a ciertas personas que en esta semana han alcanzado algo muy importante. Y seguramente si tú acabas de empezar, te han hablado de un bono, de llegar a director regional en 120 días, pues aquí quiero compartirte los reconocimientos de cuatro personas o cuatro licencias, ¿vale? Porque hay una pareja dentro de este reconocimiento, que son personas que entre ellas no tienen nada que ver. Puedes conocer a Esteve, que viene del empresario de la hostelería, Iñaki Gómez, que era trabajador para Euskaltel, Beatriz, que trabajaba en banca, Maite, correcto, que tenía una empresa de marketing, o Antonio Rando, que era militar, ¿no? O sea, es decir, entre ellos no tenían nada que ver, pero comparten dos cosas. En primer lugar, comparten un sueño. Te habló Alex de un motivo, de un porqué. Y en segundo lugar, se han pegado a un sistema que los ha entrenado, los ha formado y los ha llevado a conseguir en estos momentos, en este tiempo tan difuso, tan extraño que estamos viviendo. Ellos han crecido y han alcanzado la posición de director regional. Así que de parte de todo el equipo de ACEN Empresario Independiente de España, felicitarlos por alcanzar esa meta. Simplemente llegar a director regional no es que te pongan un trocito metálico que diga que eres director regional, sino que tus ingresos por adquisición de nuevos clientes en tu equipo, por nuevos representantes, va a pasar de 60 euros a 220 euros, como te explicó Sergio. O sea, es decir, acaban de multiplicar sus ingresos en todo lo que vaya a suceder a partir de ahora. Así que te animo a que sigas unido al sistema. Te habló Richard de la página ACEN Empresario Independiente, de los próximos eventos. Todo el equipo de España está trabajando para dar lo mejor de sí. Tienes a los máximos productores trabajando para ti. Simplemente aplica lo que has aprendido hoy, haz tu lista de contactos, invítalos al Zoom, habla con personas, conviértelos en clientes, desarrolla tu actitud positiva y te puedo asegurar que lo que viene en los próximos meses y en los próximos años va a ser un estilo de vida diferente para ti y para tu familia. Así que muchas gracias a todos por formar parte de este entrenamiento. Nos despedimos, los vemos esta noche, 8:30, presentación de negocio, primeros pasos. Únete al sistema porque el sistema te va a llevar al máximo nivel. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!